Zaida, dueña de un estilo propio que ha marcado generaciones de belly dancers en todo el mundo y quien otrora fuera integrante de la compañía Belly Dance Superstars, visitó nuestro país para participar como la reina que es en la duodécima versión del Festival Internacional Belly Arabian. La anfitriona Gada Canaán, cuya amplia trayectoria fue galardonada por Premios Noticias NUR 2012, convocó a bailarinas estelares variopintas que dieron vida a esta nueva edición y que contó con una gala show en el Teatro Azares el viernes 5 de julio, seminarios en el Hotel Neruda durante todo el fin de semana y una closing gala donde pudimos apreciar nuevos talentos del belly dance chileno. Me encuentro junto a la estrella internacional de Belly Arabian 2019, la duodécima versión, la maestra Zaida de Argentina, que nos deleitó con una maravillosa danza. Zaida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta nota. Un placer. Sí, quería saber, cuéntame, ¿cuál es tu sensación bajándote del escenario en Chile? ¿Cierto? Hace tiempo que no te teníamos acá. Es cierto, hace 3 años creo, pero siempre vengo y regreso a Chile. Desde hace muchos años que vengo y gracias a Dios pude regresar y nada más ni nada menos que con la maestra Gada. Mañana vamos a tener seminarios contigo, ¿de qué? De, cuéntame un poco. Mañana tenemos 3 horas a full, por supuesto sobre belly dance oriental, y vamos a ver 2 temas mañana de teoría, también vamos a ver un poquito de práctica, y el domingo tenemos otra clase también a full para explicar no solamente el tema coreográfico, sino el concepto y el origen de cada trabajo que vamos a realizar musicalmente, ¿no? Perfecto. Zaida, te estamos viendo más egipcia, más distinta, ¿no? Pero con tu sello siempre, por supuesto. Cuéntame un poco de eso, de ese... Creo que dentro de mi carrera, un poco las etapas de mi vida han influenciado, ¿no? Como en todo artista, creo. Y recuerdo cuando empecé que era... Mi estilo era un estilo muy plástico, donde usaba mucho el ballet clásico. Estando embarazada, recuerdo que también había cambiado por muchos movimientos de manos y brazos. Bueno, nada, uno va adoptando lo que le va llegando en determinados momentos de su vida, y si más egipcia, menos egipcia, no lo sé. Pero bueno, está bueno cambiar también, ¿no? Y no evolucionar. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos de acá 5 años más, en qué nos transformaremos, ¿no? Lo pasé regio. Espero que ustedes también. Todo maravilloso. Salió todo espectacular. Sí, de verdad que estaba muy, muy nerviosa, pero también ansiosa y contenta. De verdad, estoy tremendamente... me siento pero orgullosa de todas las chicas que participaron, y me siento... más que feliz de que Zaida haya venido conmigo después de tantos años, y lo que ella provoca es increíble, de que con un poco de publicidad, solamente avisar de que viene ella y cómo mueve la gente. Y la verdad que el público estaba pero maravilloso. Sí. Nada mejor que tener un público así. Sensación positiva entonces. Sí, totalmente. ¿Tú qué opinaste? Yo feliz. Bueno. Lo disfruté muchísimo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y por supuesto siempre cubriendo los mejores eventos del belly dance en Chile. ¿Cuántos años ya que llevas en el Belly Arabian? Ay, Belly Arabian, participé en muchos Belly Arabian, yo creo que la mayor parte de ellos. Pero la verdad en este momento no tengo el recuerdo. Yo sé que el último mío fue el 2012. El 2012 y ahora, nuevamente. Así que muy contenta, muy feliz con el público, con los artistas, y de haber compartido también un poquito del escenario con la estrella Zaida. Maravilloso haber podido compartir con ella en camarines, también es muy dulce. Zaida Canú.
Fuerte aplauso para nuestra invitada internacional, Zaida Genú, y para la maestra Gada Canán.